Francisco Camps, o cómo un ciudadano logra convertirse en el hombre que le guiña un ojo a Dios cuando le declaran no culpable. Camps estudia Derecho. En esa época conoce a González Pons, con el que comparte piso, partido y carrera. A los 29 años es concejal. En el 97, Eduardo Zaplana, con el que aún tiene buena relación, le hace consejero de Cultura. Yo, Francesc Camps, juro de la meua consciencia y honor cumplir amb fidelidad las obligaciones del cargo de conseller. Pero es Aznar quien lo consagra. En el año 2000 le designa vicepresidente del Congreso. En 2002 regresa a Valencia como delegado del gobierno. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de delegado del gobierno en la Comunidad Valenciana. Un año después ganará sus primeras elecciones autonómicas. El lenguaje, uno de los territorios donde Francisco Camps se siente cómodo. Si además es detrás de un atril durante un mitin, se sentirá feliz. La sonrisa lo puede todo. La felicidad lo puede todo. No nos para nadie. El optimismo lo puede todo. Pase lo que pase. El futuro lo puede todo. Le pese a quien le pese. Y no hay antídoto mejor para el veneno del PSOE que la sonrisa y el futuro. O los naranjos no sufren las heladas y estos calores, y ahí están, RQR, produciendo naranjas. Pues igual que nosotros. Y que hemos probado lo grisáceo, lo triste, lo mediocre, y se acabó. Yo he venido a Benidorm esta noche a inyectarme Pepe en vena. Me encanta. Cada sonrisa vuestra. Lo paso bien. Cada abrazo vuestro. Me gusta. Cada guiño vuestro. Disfruto. Cada palabra vuestra. Me encanta. Me da la fuerza suficiente para saltar cualquier obstáculo. Ahora maratón, cross, obstáculos, vallas, lisos. Me da lo mismo. Esta tierra jamás volverá a probar ese horroroso líquido, triste, gris y sin ambición. Entre los años 2006 y 2008 está la cima de Francisco Camps. De ese tiempo es este documento, revelado por Wikileaks. Se apunta al presidente valenciano como posible sucesor de Rajoy, al frente del Partido Popular. Recordemos ese momento, Rajoy máxima debilidad, Esperanza Aguirre muy enfrentada, los medios de comunicación conservadores muy, muy duros contra Rajoy, Rajoy estaba muy débil. En ese momento, cuando todos estos cargaban contra Rajoy, cuando muchos en el PP consideraban que Rajoy no podía llegar a ningún sitio, sí se planteó la posibilidad de que alguien le sustituyera, y él era el que contaba aparentemente con más posibilidades. Pero no las utiliza. Lo que hace Camps es poner sus tropas al servicio de Mariano Rajoy. Hasta el punto de que el Congreso se traslada a Valencia, detalle no menor, porque los congresos, el Congreso debería haber sido en Madrid, pero no se hace en Madrid, el territorio de Esperanza Aguirre, y era el Congreso en la Comunidad Valenciana se hace, entre otras cosas, por eso, porque se sabe que va a ser un Congreso donde la delegación valenciana, que es siempre la más entusiasta, le va a aplaudir a Rajoy como el que más, ¿no? Una vez más hemos dado la talla. Este partido, que cree y confía con convicciones todos los días en la mejor España, la más moderna, la más bonita, la más agradable y la que todos queremos vivir todos los días. Enhorabuena al Partido Popular. Son las semanas más complicadas del presidente del PP. Acaba de perder sus segundas elecciones y Aznar le saluda, pero poco. De aquel apoyo de Francisco Camps en los momentos difíciles viene este otro, el apoyo ubicuo. Y yo siempre estaré detrás de ti, o delante o al lado, me es igual. Quiero que lo oigan todos en esta plaza. Por ti respiro antes de morirme, por ti voy a la iglesia y escucho toda la misa sin dormirme. Sigo siendo el rey aunque no tenga reino, mi sudor huele a perfume y nunca me despeino. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Gracias por ser como eres, gracias por tu cercanía y gracias porque tú eres todo lo que quiero. Sí,
Todo tiene un final y el final de los apoyos entre Rajoy y Camps llega hace unos meses, cuando el juicio se hace inevitable. Todo el mundo dice que en el último año Rajoy estaba deseando quitárselo de encima, lo que pasa es que no se atrevía a pedírselo. No se atrevía a pedirle la dimisión, pero soñaba con que dimitiera. Yo creo que lo ponen a un lado. Si Rajoy no puede negarlo. Lo echa a un lado, yo diría más bien lo deja caer. Rajoy tiene siempre esa estrategia de que sea el enemigo, en este caso, o el rival o el problema, el que se enfrente y se choque y se estampe solo. O sea, Rajoy no le llega a pedir en ningún momento la dimisión a Camps, pero todo el entorno rodea de tal manera la situación que hace que el propio Camps dimita, viéndose acorralado y siendo incapaz de hacer la solución que le había propuesto Rajoy, que es declararse culpable. Dejo la presidencia de la Generalitat. La dejo en este mismo instante, voluntariamente. Ofrezco este sacrificio personal para que Mariano Rajoy sea el próximo presidente del gobierno. Camps, que tiene esa fuerza interna, que es lo que le ha ayudado, más el apoyo de su familia y de sus amigos, pero por lo que yo hablo con él y lo que sé, lo ha pasado muy, muy mal en lo personal. Todos los que conocen a Camps dicen que le ha descolocado moralmente, que le ha hecho que pierda absolutamente la estabilidad y que se ha venido abajo muchísimas veces en estos meses. Y que de hecho una de las cosas que más se criticaba es que Camps ya prácticamente había dejado de tener el poder y de gobernar porque estaba totalmente concentrado en esto, incapaz de reaccionar. Y más le diré, señor Luna, a usted le encantaría coger una camioneta, venirse de madrugada a mi casa y por la mañana aparecer yo boca abajo en una cuneta. Muchas gracias. Y llega a creerse alguien mesiánico, llega a compararse con Jaume I, con el que fundó el Reino de Valencia, y a partir de ahí yo creo que pierde la noción de la realidad y empieza con un comportamiento realmente llamativo, y ahí están sus declaraciones. Esas apelaciones que él tiene de vez en cuando a Dios forman parte también de ese universo religioso en el que, por un lado, él encuentra consuelo, y que por otro él le da fuerzas para seguir adelante, ¿no? En esa protección espiritual juega un papel importante este hombre, Juan Cotino, miembro del Opus Dei, presidente de las Cortes Valencianas e introductor del crucifijo en el Salón de Plenos. Cotino hace de chofer de Camps cuando comienza el juicio y permanece siempre en una de las últimas filas del juzgado. Juzgado en el que Camps lanza un mensaje con santo, lo hace a través de este libro, que ensalza la figura del santo Job, célebre por su paciencia. Feliz Navidad, amiguito del alma. Oye, que te sigo queriendo mucho. Yo también, a la bestia. Y él se acercó a la caja, yo pensando que venía a pedirme pues el ticket o a decirme cómo iba a pagar, pero se acercó simplemente, me dio la mano y se fue. No he pedido ticket nunca de nada, pero sobre todo para decirte que le quiero un huevo. Bueno, que contarás durante muchos años con mi lealtad, ¿vale? Perdona, durante muchos años, mi hijo de puta, durante toda tu vida. Por eso, tío, es que, yo no espero, que sean, espero que sean muchos. Había un grado de intimidad y de amistad, claro, entre bueno, pues gente poco recomendable, vamos a decir, llamarle así, que eran los miembros de la Gürtel y el presidente de la Generalitat, ¿no? Desde luego no hay ningún dirigente del Partido Popular con el que hables en privado y te reconozca que no le ha dado un poco de vergüenza ver las sesiones del juicio de Camps. Con independencia del fallo de no culpable, yo creo que lo que ha ocurrido en el juicio y todas las pruebas que se han aportado, pues bueno, dejan en muy mal lugar a Camps, ¿no? Y con serias sospechas en un fallo que ha sido por 5-4, ¿no? Con un jurado muy dividido. El jurado, por mayoría, encontramos al acusado, don Francisco Camps Ortiz, no culpable. No culpable de haber recibido regalos consistentes en prendas de vestir. Con 5 votos a favor y 4 en contra. Entonces yo creo que políticamente Camps
no es que esté rehabilitado, es que está bastante quemado. Dependerá de lo que él quiera hacer y también de las oportunidades, porque bueno, el gobierno valenciano ya está formado y hay un presidente que le ha sustituido, y el gobierno de España pues está formado y todos los altos cargos están repartidos. Yo lo que sí estoy plenamente convencido es que el señor Camps tiene mucho futuro político por delante. ¿Que si lo va a convertir otra vez en presidente de la comunidad? Te lo digo yo ya, no. Es un tema de tres trajes. Por tres trajes. Tres trajes. Por tres trajes. Tres trajes. Por tres trajes. Por dos trajes. De tres trajes. Por tres trajes. Por tres trajes. Si me lo permite, tres mierdas de trajes. Tres mierdas de trajes, no demostrados. Pero sobre todo, el mayor escándalo de corrupción y sobornos que ha afectado al Partido Popular. 270.000 folios de investigación que indican que la red corrupta se ha hecho con unos 100 millones de euros de las arcas públicas. Eso es Gürtel, una palabra que Camps siempre ha esquivado. Ni siquiera le daba un nombre, lo llamaba el lío. Ni siquiera pronunciaba la palabra Gürtel. O sea, él lo ha tratado siempre como algo ajeno. Han montado este lío. Cosas que se dicen. Toda esta cuestión tan extraña. En esta historia. Esta historia parte de este hombre, Francisco Correa. Campa por Madrid hasta que Aznar deja el partido. Entonces amplía fronteras. Cuando vieron que el negocio en Madrid se arruinaba, pensaron: traslademos la capital Gürtel de Madrid a Valencia como se trasladó la capital de la República. Y adviene el profeta de Correa, el Bigotes. El Bigotes son personajes propios de la picaresca tradicional española, que no es valenciano, viene de Madrid. Acompañantes, actores secundarios que proliferan cuando se relajan los controles éticos. El Bigotes es un tipo genéticamente comercial, ¿no? O sea, es el típico vendedor del carromato. Que vende el elixir, el crecepelos en el oeste, ¿no? Y el Bigotes detecta rápidamente cuál es el producto favorito de Camps. Tu caudal de palabra, tu facilidad de palabra. Vale, lleva razón. Te quiero mucho a ti y a tu familia, ¿vale? Un beso. Cuando te tocan el ego, te empiezan a hablar qué listo eres, qué guapo eres, qué alto eres, qué... Pues a veces uno baja las defensas, tiendes a aceptar ese tipo de cosas. Sobre todo los políticos. Álvaro. Hola. Con el mío te has pasado 20 pueblos. ¿Qué dices? Que sí. Es un detallito, hazme caso. Un detallito. El bigote se engranaba así la maquinaria de Gürtel en Valencia. A veces bastaba con un detallito. En otras ocasiones hacía falta un casting exigente. Hay que buscar chicas españolas entre 25 y 30 años, que sean guapas, que tengan algún tipo de titulación y sobre todo, que follen como ángeles. Yo quería pagarles 600 euros a cada una, porque luego a lo mejor alguno de mis amigos quiere que se quede un rato más, pero ya, que les pague él, ¿sabes? Pero esto es para cenar y luego ir a... Yo quiero mujeres como tú, que sepan estar y que sean elegantes y que sean guapas. Y los hombres de Correa explotan el concepto. Después llega lo que ellos denominan tinglado con tías. En realidad, es una orgía con políticos. Nos hemos hecho amigos íntimos del alcalde de la Nucía. Tiene un choco montado. En la fiesta había cinco tías impresionantes. Jacobo Gordon llevó una tía guapísima a la habitación. Todos los demás estaban allí en pelotas, cada uno con una tía. Montamos un tinglado con tías buenas. En ese momento los Gürtel ya hablan con confianza con Francisco Camps y con el hombre fuerte del partido, Ricardo Costa. Son personas absolutamente instaladas en el aparato de organización del partido y que casi funcionaban como un dirigente más. El funcionamiento de Gürtel en Valencia es sencillo. Según la investigación, la clave sale de aquí, de la Generalitat. Y esa clave es dinero, que unirá al Bigotes, a los empresarios y a los actos del Partido Popular. Pero ¿cómo? Los mítines del PP valenciano son los más ostentosos de España y los más caros. Los organiza, desde luego, Álvaro Pérez. Aquí está, luciendo vello facial, agazapado tras Rajoy mientras Camps los observa sonriendo. Según dicen todos los del PP, eran muy buenos en eso y cobraban mucho dinero por hacer eso. Y presuntamente no es el partido el que paga todo ese dinero, sino los empresarios afines. Este mail lo deja claro. Factura Gürtel,
pero pide que no se le cobre al PP valenciano, sino a Enrique Ortiz. ¿Y qué se lleva Enrique Ortiz por poner esos 84.000 euros? El cariño del consejero de infraestructuras. Oye, nada, te llamo solamente para decirte que has sido adjudicatario de las concesiones de mantenimiento. O sea que muérete.